Muy buenas noches, querida comunidad de CH. Espero que estén teniendo un gran inicio de semana. Esta noche lamento informarles que debido al cambio climático del lugar donde vivo y a la reciente actividad volcánica que ha desprendido mucha ceniza, me temo que estamos algo enfermos de vías respiratorias. Sin embargo, eso no merma nuestras ganas de estar aquí cada noche para contarles estas historias que tanto nos apasionan escuchar. Pido una disculpa si mi voz suena algo afónica o si salgo incómoda por momentos. Apenas estamos saliendo de este bache, pero sé que no demoraremos mucho y estaremos bien nuevamente. Agradezco enormemente que estén en esta velada con nosotros. Recuerden que yo soy Memo, y esta noche seré su narrador de historias. Desde hace más de 10 años que practico el ciclismo de montaña como hobby. En realidad somos varios los chicos que salimos cada fin de semana a distintos lugares a rodar. Nos gusta ir sobre todo a aquellos parajes alejados, dentro de cerros, colinas, senderos. Entre más complicada sea la vereda, es mejor para nosotros. Durante todo el tiempo que he tenido rodando, nos hemos encontrado con varias historias interesantes. Nos ha tocado sobre todo encontrarnos con animales salvajes, cosa que en más de una ocasión nos ha obligado a regresar a toda velocidad en dirección a nuestra camioneta en la que nos transportamos. No obstante, ninguna aventura que hayamos tenido se compara con la que nos ocurrió el año pasado. En esa ocasión decidimos visitar un lugar que no conocíamos. Nosotros somos originarios de Tecistán, en Jalisco, y nuestras rodadas siempre eran cercanas a esta zona. Rodábamos sobre todo en Palo Gordo y la Mesa de los Indios, pero después de un rato nos enfadamos de visitar los mismos lugares. Mi amigo, quien es dueño de la camioneta en la que nos transportábamos, fue el que propuso que fuéramos a una presa abandonada. La verdad, soy malísimo para aprenderme las direcciones, por lo cual no puedo dar la ubicación exacta del lugar, así que solo tengo ciertos recuerdos de aquel sitio. Para llegar a esa presa tuvimos que atravesar varias propiedades, aparte de cruzar un río. En un principio creí que llegaríamos a una presa así tal cual las conocíamos, pero esta no era de origen artificial, sino más bien, era una presa formada de manera natural debido a un gran cráter lleno de agua. Un amigo me explicó que el lugar se veía así por tantos años que llevaba abandonado, y al parecer esa zona era una falla geológica. En lo personal, ese lugar me gustó mucho, sin embargo, sentí algo extraño apenas llegamos. Sentí como si algo nos estuviera observando en la parte más alta de la presa, sobre todo cuando bajábamos por unas escaleras que daban al fondo de la misma. Quizás piensen que después de haber tenido encuentros muy cercanos con algunos pumas o gatos salvajes, ya es natural sentirnos observados, pero no era el caso. Me sentía raro. No sabría cómo explicarlo porque esa sensación no era para nada parecida a la de ser observado por algún animal. Era más bien como si algo más humano nos vigilara. Al descender por completo vimos la presa por un rato y después regresamos a la parte alta. Bajamos nuestras bicicletas y sin mayor demora empezamos a rodar. No tardamos en toparnos con el río que alimentaba esa antigua presa, pues el cauce era muy sonoro y de gran tamaño. Sin embargo, el lugar apestaba a agua estancada. Algo raro, pues el río corría sin detenerse y el agua lucía cristalina. Seguimos el río por un largo rato hasta llegar a una zona donde el nivel del agua era muy bajo. Entonces decidimos cruzar hacia el otro lado, pues las llantas de las bicicletas alcanzaban a moverse sin problemas. Una vez que estuvimos del otro lado, no supimos cómo, pero uno de los muchachos se cayó de la bicicleta al cruzar, ocasionando que se torciera una pierna. Mientras que los demás notamos casi al instante que teníamos las llantas ponchadas. Revisamos la pierna de mi amigo, la cual se veía muy mal. Estaba de color negro. Pensamos que tenía un esguince o que se la había roto. Nos alarmamos mucho ya que aquel accidente no parecía ser un simple moretón, pues tenía un corte profundo y estaba sangrando. Eso de ahí parecía más un ataque de un animal que a un golpe. Sin embargo, no había forma de explicarlo, pues ni mi amigo sabía cómo se lo había hecho. Todos volteamos a ver en dirección al río. Esperábamos ver algún caimán o algo así que pudiera haber provocado ello,
pero no vimos nada. Bueno, nada como lo esperado, ya que lo que sí vimos fueron algunos restos de huesos algo grandes como los de una vaca o un caballo. Todos estábamos viendo aquellos restos cuando uno de los chicos nos gritó para que miráramos en dirección hacia arriba, a una pequeña elevación del otro lado del río. Sobre un montículo estaba parado un extraño sujeto. Este nos miraba fijamente y parecía que ya tenía rato haciéndolo. A mí me dio mala espina, pues se veía raro en todo sentido. Su vestimenta no era normal. Llevaba una gabardina muy anticuada y larga. Aparte, su rostro parecía más una máscara que la propia cara de una persona. Dos de los muchachos tuvieron la gran idea de pedirle ayuda a aquel extraño. Yo intenté callarlos, pues no sabíamos quién era y qué quería ese tipo. Pero era demasiado tarde. El sujeto se empezó a mover en nuestra dirección siguiendo el llamado que le habían hecho. Sin embargo, el caminar de ese tipo era muy antinatural. El hombre avanzó rápido hasta llegar a la orilla del río y se quedó parado mirándonos. No hizo nada, solo se quedó viendo tal cual lo hacía desde arriba. Todos quedamos espantados ante ese extraño hombre. Lo único que hicimos fue ponernos de pie y ayudar al chico con la herida en la pierna. En eso el hombre comenzó a caminar hacia atrás y se desapareció detrás de algunos árboles. Todos nos quedamos sorprendidos ante lo que acabábamos de ver. Pensamos que quizás era algún habitante que vivía por el sitio, pero su actuar se nos hizo tan raro que no pudimos evitar creer que se podría tratar de un loco. «Quizás esté armado», dijo uno de mis amigos. Fue por eso que cargamos a nuestro compañero herido para tratar de salir lo más rápido de ahí, no fuera a ser la de malas que ese hombre regresara. Algunos chicos adelantaron por la camioneta para ver si podían traerla más cerca, mientras que otro y yo nos quedamos cuidando a mi amigo que tenía la pierna herida. Yo no me sentía tranquilo en ningún momento. Mantenía esa sensación de que alguien nos estaba observando, y creía que ese extraño sujeto que vimos del otro lado del río volvería en cualquier momento. Fue por eso que decidimos alejarnos unos cuantos metros del río, siendo que fuera justo en ese momento que del otro lado del río apareciera un extraño animal. Este parecía una extraña mezcla entre un puma y un coyote, pero mucho más grande. El animal caminaba de un lado a otro, pero no se atrevía a cruzar el río. A pesar de no estar tan profundo, parecía que le daba miedo el agua. El animal se movía muy errante y cada cierto tiempo bufaba. No sabría decirles a ciencia cierta qué clase de animal era porque jamás había visto uno de ese tipo. Todos los ahí presentes sentimos miedo del animal que solo parecía vernos. Uno de los muchachos también afirmó que era muy probable que el animal le tuviera miedo al agua y por eso no cruzaba. Aquel animal merodeó por algunos minutos más hasta regresar a la maleza que tenía a sus espaldas, desapareciendo de nuestras vistas. Minutos después vimos de nuevo al extraño sujeto sobre aquella orilla. Yo sentía mucho miedo y le dije a los muchachos que era muy probable que ese hombre y la bestia fueran la misma cosa. Quizás ese hombre es un nahual. El chico de la pierna herida comenzó a llorar, pidiéndonos que lo sacáramos de ahí, pues no quería caer presa de aquella bestia. La palabra nahual a mí se me hizo bastante curiosa, pues no tenía mucho conocimiento del tema. Solo sabía que las personas que creían en estas criaturas eran brujos con capacidades de transformarse en animales. Aunque también uno de mis otros amigos dijo que ese hombre podía ser el mismo diablo. Lo único que se me ocurrió para tranquilizarme y para tranquilizar a los demás fue ponerme a rezar, a ver si de esa manera que el hombre desaparecía. Los demás se pusieron a rezar también, pero las oraciones no causaron ningún efecto en aquel hombre, que para nuestro asombro comenzó a caminar en cuatro patas. No era como si él imitara a un animal. Su movimiento era tan natural que parecía que él se movía de esa manera regularmente. En esta ocasión el hombre sí se acercó mucho al río. Yo sentía que me desvanecía del miedo,
pero no había manera en que pudiéramos correr teniendo que cuidar a nuestro amigo herido. El extraño sujeto cruzó el río, y lo único que se me ocurrió fue pedir al otro chico que ayudáramos a mi amigo a ponerlo de pie. Mi amigo lloraba por el dolor, pero caminamos lo más rápido que podíamos sin mirar atrás. Mientras avanzábamos, escuchábamos las pisadas de aquel hombre. Sentía mucho miedo de que cuando volteáramos estuviera convertido en animal y se nos echara encima para tragarnos vivos. No sé cuánto tiempo habría pasado, ya que tengo lagunas mentales en cuanto a lo sucedido. Solo recuerdo que cuando menos lo esperábamos, nos encontrábamos ya en la camioneta. Enseguida fuimos directo a la Cruz Verde, donde atendieron a mi amigo y a quien, por cierto, tuvieron que ponerle una vacuna contra la rabia, pues según los médicos, la herida que tenía en la pierna era una mordedura de algún animal grande. Ni de broma hemos vuelto a ese lugar, y de hecho, desde el incidente solo salimos a lugares cercanos, y el chico de la herida jamás volvió a salir. A veces platicamos acerca del hombre que vimos. Todos concordamos que se trataba de un nahual, pero ninguno de nosotros logró explicar por qué no nos atacó directamente. No tenía sentido. Yo pienso que la criatura no tenía hambre, sino más bien quería alejarnos de su territorio. Por eso solo atacó a uno de nosotros, hiriéndolo. Hasta la fecha es lo más extraño que me ha ocurrido en una rodada. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.